Bueno, William, vamos al grano porque hay muy poco tiempo. A mí ya me están llamando y ya me están mandando mensajes muy reveladoras sobre cosas. Le anticipo, por ejemplo, que el marido de Clara Elvira Ospina, recuerda usted la que era directora de RCN Televisión, Juan Fernando Londoño, es uno de los contratistas de La Paz, y no propiamente de los más baratos. Entonces, ahí le cuento, pues, también está Andrea, me dicen que es la esposa del director de Semana. Eso me dice, que se gana 12 millones de pesos. ¿Qué cuenta usted al oído, William? Bueno, señor, ya todo está claro para que el señor Munar, presidente de la Corte Suprema de Justicia, asuma la sucesión del señor fiscal general de la Nación, el doctor Eduardo Montealegre. Está ya prácticamente cocinado el nombre del señor Munar, está haciendo el curso para ello, y veo que lo están calificando muy bien en Casa de Nariño. ¿Para qué, William? Para ser fiscal general de la Nación, cuando entregue el doctor Montealegre Linet. Pero el señor Munar no es el que salió hace poco del Consejo Superior de la Judicatura. Es el mismo presidente de la Corte Suprema. No, el presidente de la Corte Suprema fue el que salió con Yamida Matt a decir que era partidario de la impunidad, sí, que señor. Era amigo. ¿Ah? El ese mismo es otro. William. Ese es otro, William. El presidente actual de la Corte Suprema de Justicia no es el señor Munar. No es Munar, William, no es Munar. Es más, dudo que Munar esté en la Corte Suprema de Justicia en este momento. Bueno, William, pero si ayer hicimos todo un editorial sobre las declaraciones del presidente de la Corte Suprema de Justicia, un doctor Bustos. José Leonidas Bustos, perdón, sí señor, tiene razón. Entonces, ¿de quién está hablando, William? Estoy hablando del señor Munar, no sé, estoy hablando del señor Munar, eso lo recibí de primera mano y él aspira a ser el nuevo fiscal general de la Nación. No es el señor, no es el presidente de la Corte Suprema. Bueno. Ayer hubo elección de presidente de la Corte Constitucional. En la votación hubo 4 votos en blanco, 4 votos en favor del doctor Jorge Pretel Chalhub, 5 votos en favor del doctor Jorge Pretel Chalhub, y él votó por él mismo, obviamente. La minoría más uno mismo, hace mayoría. El señor presidente de la República, Juanpa, durante su intervención en la entrega de premios del Círculo de Periodistas de Bogotá, aseguró que este gobierno nunca ha llamado a los directores de medios a presionarlos, ni mucho menos a espiarlos, ni les ha quitado la pauta porque lo critican. Lo dijo ayer en una monserga ante el Círculo de Periodistas de Bogotá. Entonces, cuando uno escucha esto, uno dice, bueno, ¿y esto cómo es? Cuando la señora senadora, exdirectora del Colombiano, nos cuenta otra cosa, que recibió presiones, visitas, y que todo terminó en lo que tenía que terminar. Y lo contaba Hernán Peláez también, William, en su programa, en su entrevista en Los Informantes. Es que él sí, puede que decir... El gobierno debía estar contento, dijo, claro, ¿no? Por su salida. Pero lo que dijo ayer el presidente Juan Manuel Santos, a mí me parece el colmo, ¿no? Dice, la oposición que viene desde las canteras, desde la extrema derecha,
ha asumido la estrategia de presentarse como perseguida política y él sabe muy bien que esa es otra mentira monumental. Es una gran mentira. Claro. Este gobierno no persigue a nadie y la justicia, por fortuna, es un poder independiente. Si acaso mi gobierno persigue a los corruptos y a los delincuentes. Y a renglón seguido habló del famoso viaje que el Centro Democrático quiere hacer. Sí, y llamó fascista a la oposición. Los llamó fascistas y al mejor estilo de Chávez, ¿no? Al mejor estilo de Chávez. Es que así empezó Chávez, no se nos olvide. Sí, y dice, irse a otras latitudes a decir que Colombia es una especie de dictadura o régimen procomunista donde el gobierno persigue a sus opositores, eso es traspasar los límites de una oposición responsable. ¿Cómo le parece? ¿Y entonces por qué han asilado tantos líderes políticos? Claro, él decide cómo debe ser la oposición. Eso sí es libertad, ¿o no? Por otro lado, está diciendo exactamente la verdad. Este es un régimen procomunista, dictatorial, que persigue implacablemente a la oposición. Exactamente. ¿No le gusta oírlo, doctor Santos? Pues no lo haga. No lo haga. Afortunadamente tenemos un procurador, como el doctor Alejandro Ordóñez, quien le vuelve nuevamente a jalar las orejas a los narcoterroristas de las FARC. A través de una carta exhorta al gobierno y a los miembros de las FARC que están en La Habana para que den explicaciones sobre las 2.760 víctimas de desaparición forzada que son atribuibles a ese grupo guerrillero. La misiva se la dirige a Humberto de la Calle y al jefe negociador de las FARC, Iván Márquez. Ahí hace cuestionamientos sobre el paradero de estas personas que han sido víctimas, y ahí junta una relación pormenorizada de cada una de las personas que fueron desaparecidas forzosamente por ese grupo guerrillero. Obviamente viene la contrarréplica de las FARC, y obviamente le dicen que él es un enemigo de la paz, porque hace esos señalamientos. Y usted sabe lo que pasa inmediatamente después de que a una persona la declaran enemiga de la paz, ¿no? Claro, las amenazas. Por Dios. Las amenazas. No, las bombas. Los hechos. Claro. Las bombas. Claro. El señor procurador dice que con retórica que las FARC deben dejar de creer que con retórica pueden ocultar sus crímenes. Porque él no, el procurador no se deja, y no se deja manosear de nadie. Y así lo inviten a reunión, y así le digan lo que le quieran decir, él sienta sus posiciones, las hace valer, y hace respetar su fuero. Porque lo que obviamente están buscando es sacarlo del paseo, para poder tener procurador de bolsillo, como usted lo ha venido denunciando repetidamente y como nos lo contó ayer aquí, doctor, o la semana pasada aquí, que el lobby continúa a fondo. Tenemos, obviamente, que descontarles también que el señor, el famoso magistrado del Consejo Nacional Electoral, del que nos ocupamos ayer aquí de manera directa, insiste en judicializar el tema del doctor, del hijo del doctor Oscar Iván Zuluaga, de David Zuluaga, y lo quiere y lo está manejando a tal punto que lo quiere hacer aparecer como un delito que debe tener ya para estudio la Fiscalía. Obviamente, después de lo que pasó en el Consejo Nacional Electoral, cuando allá fueron rechazadas y de qué manera estas observaciones hechas por el magistrado de Marras. Bueno, William, tenemos una invitada muy especial. Quiero contarle que recibo una rectificación desde Antioquia. Ahí le corro traslado a Alejandro, que fue quien dio la noticia, que no es cierto que haya quedado definida ya la candidata a la gobernación de Antioquia, que lo de ayer fue un paso que se dio, un paso más dentro de un proceso que no ha concluido.
Eso me dicen, Alejandro. Y me lo dice persona directamente involucrada en el tema. Si eso es así, ofrecemos disculpas a nuestros oyentes y entonces decimos que se dio un paso importante para buscar el candidato o la candidata a la gobernación de Antioquia y el candidato a la alcaldía de Medellín, pero que no es exacto lo que dijimos, de que ya quedó todo definido y que son candidatos. ¿Está oyendo, Alejandro? ¿No? Claro que sí, doctor Londoño, pues lo que titulan las noticias es otra cosa diferente y los reportes que yo tengo de las personas que asistieron también es diferente. Yo respeto mucho su fuente, obviamente yo también protejo mi fuente y la respeto. Están inclusive publicados en minuto30.com los resultados de esa consulta que se hizo y cuál fue la votación de los participantes en los diferentes temas como seguridad, educación y salud. Por ejemplo, le cuento, en las votaciones de Liliana Rendón, más o menos el 92% de los participantes estuvieron de acuerdo en sus posturas sobre seguridad, educación, salud y en el tema libre que desarrolló. Ellos calificaban, ese no es el tema, Alejandro. El tema es si ya se decidió quién es el candidato del Centro Democrático. No, bueno, si les fue bien, regular o mal, o muy bien en un foro. Lo que sí, entonces titulemos que ganaron el foro. Lo que sí tengo yo es que Jaime pero hay harta diferencia. Claro. Y que Jaime Restrepo Cuarta renunció a la precandidatura a la gobernación. Y que adhirió a otro candidato que no es Liliana Rendón. Luego estamos dando por concluido un proceso que al parecer no ha concluido, Alejandro. Ah, bueno, yo pensé que ese era el mecanismo, como lo había advertido Juan Carlos Vélez, acá en la hora de la verdad, el tema de la consulta. Bueno, lamento muchísimo que estas cosas puedan ocurrir. Por favor, documéntese bien y si hay que ofrecer disculpas, las ofrecemos. En la hora de la verdad no nos casamos y mucho menos con nada y mucho menos con equivocaciones.